¿cómo están? Muy bien. El sistema me dijo que tenía que traerles algunos trajes. ¡Ay, sí! Es que vamos a hacer RG la novela, entonces necesitamos unos trajes y no tenemos idea de qué hacer. Muy bien, pues el sistema ya sabe por ustedes. Aquí está el tuyo. ¡Uy, este es el mío! Uh-huh. Aquí está el tuyo. ¡Gracias! Y aquí está el suyo, caballero. ¡Gracias! ¿Y qué trajes podemos encontrar en todos los disfraces? Cualquier cosa, lo que ustedes piensen, lo que ustedes quieran, pues lo pueden encontrar en los disfraces. Y digamos, si yo necesito un traje pero vos no lo tenés, entonces ¿qué hacemos? Muy sencillo. Nada más me dices cómo lo quieres y nosotros lo fabricamos a tu medida y como vos lo querás. ¡Qué chida! Uh-huh. ¿Y para qué ocasiones podemos usar los disfraces? Para cualquier ocasión. Para Halloween, para una fiesta de disfraces, para los eventos de la escuela, para las semanas, para todos los acontecimientos que se ocupe un vestuario que no es el tradicional, no es el que usamos todos los días, podemos usar un disfraz. ¡Ey, qué chiva! Y hay mucha variedad, o sea, hay como de animales y cosas así, bien como extrañas, raras. Sí. Para que te des una idea, los podemos vestir desde un perrito hasta un tomate. Para la semana de la nutrición podemos vestirlo uno de zanahoria, el otro de hortaliza. Para cuando es Halloween, de brujas, de vampiros. Para Navidad podemos vestirlo de reno, de colacho. ¿Mm? ¿Y de chocolate? De lo que sea. De esfera navideña, ¿mm? De galleta. Cualquier disfraz se puede hacer. Siempre y cuando esté en la imaginación de ustedes, podemos hacerlo. Y hay cosas así, como que bien raras, como un conejo extraterrestre o algo así. Todo lo raro del mundo. Podemos vestirlo desde hacer un disfraz vestido de televisor o vestido de balón. O sea, usted ha sido una profesional haciendo todas esas cosas. Bueno, yo no sola. Tenemos un equipo de personas que trabajamos todos juntos en diseño, en costura. Es todo un equipo de un taller que trabajamos haciendo todo. ¿Y hay para todas las tallas? Para todas. Hemos hecho disfraces para un bebé de un mes y ya hicimos un disfraz para un niño que aún no había nacido. Entonces, hemos hecho disfraces para un bebé que está con un día de nacido, hoy hemos hecho disfraces para una persona de 95 años. Así que cualquier persona y se puede disfrazar. Y no solo cualquier persona, cualquier animalito se puede disfrazar. Ay, porque también hacemos disfraces para mascotas. ¡Qué bueno! Entonces, ¿nos podemos medir? ¡Claro que sí! Sí, de una vez para ver cómo nos queda por encima. Me parece excelente. Bueno, y si ocupamos más disfraces, ¿a dónde te podemos contactar? De varias formas me pueden contactar. Por medio de nuestra página web, que es www.disfracesfantasiacr.com. Estamos ubicados en Tibás y tenemos el teléfono 2241-7041. Bueno, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que todo va a quedar así excelente gracias a estos trajes. Muy bien. Sí. Muchas gracias, bueno, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, ahora sí estamos listos para empezar. ¿Y a dónde vamos a ir? No sé, pero también nos faltan nuestros papeles, ¿verdad? Claro, el sistema nos tiene que decir. ¡Ey, sí! El sistema nos tiene todo preparado.